Este es El Informe con Alicia Ortega. Las bancas deportivas y de lotería tampoco escaparon a la sed de dinero que supuestamente tenían los investigados. Fiscales detallan que tanto Oscar Arturo Chalas Guerrero como Julián Omar Fernández Figueroa, exdirectores de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, recibieron las instrucciones de Guerrero para trabajar para la estructura que consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad, de lo contrario serían cerrados por Hacienda. Los investigadores narran que José Melchor González Calderón, dueño de la banca de lotería La Suerte, realizó 43 pagos de un millón, es decir, 43 millones de pesos a la estructura de corrupción que se denominaba el proyecto o el programa. Chalas Guerrero y Fernando Figueroa alegadamente recibían 2 millones de pesos al mes en efectivo por ser parte de la estructura, apoyándola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hacían los pagos o violentaban sus reglas. Entre los arrestados también figuran Roberto Santiago Moquete y Yajaira Brito Encarnación, a quienes el informe se refirió durante una investigación presentada también en julio del año pasado por unos terrenos en el caso Medusa. Ambos dicen las autoridades realizaron maniobras fraudulentas en esta ocasión para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villamella S.A. y Desarrollos Rurales S.A., pasándolas a su nombre, así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L. para usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A., y de esta forma estafar al Estado, exigiendo el pago de los terrenos declarados de utilidad pública en el año 74. Los fiscales aseguran que Moquete cedió a la estructura criminal 296.6 millones de pesos a través de cesiones de crédito firmadas a la oficina de Locuar. Otros que también están bajo arresto son el excontralor general Daniel Omar Caamaño, el exdirector del CEA, Luis Miguel Pichirilo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Chalas Guerrero y Fernández Figueroa. Pudo haber sido de otra forma, porque con solo citarlo, el señor Pichirilo iba a acudir. Es un protocolo que debe de revisarse, porque cuando se está arrestando a una persona por un presunto delito económico, que no hay nada de violencia, que no es una persona que tiene ningún antecedente, el protocolo debería de ser otro. También esperan el conocimiento de medidas de coerción el abogado Agustín Mejía Ávila, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo Sosa y Ana Linda y Emir José Fernández de Paula. Al grupo completo se le señala por desfalco, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, además de lavado de activos, según el Ministerio Público. Las autoridades aseguran que el ex candidato presidencial del PLD recibió un aproximado de 6.457 millones de pesos para la campaña política. No podemos dejar pasar, no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. En rueda de prensa, tras una reunión del comité político, el secretario general del PLD leyó un comunicado sin acceder a preguntas. El Partido de la Liberación Dominicana le pide al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader.
ya que el ciudadano Ángel Locuar, hoy apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. Si el Ministerio Público, objetivo e independiente, ha dicho que ese dinero de Locuar es ilícito, ¿por qué entonces no se investiga al presidente de la República? No demoró en motivar a los partidarios a jornadas de movilización. Las calles de la República Dominicana serán testigos de las luchas que libraremos en defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano y el respeto a la dignidad de las personas. En cuestión de minutos, decenas de peledeístas le tomaron la palabra. Esta noche, fuentes allegadas a la investigación dicen al informe que el Ministerio Público ha logrado múltiples acuerdos con los detenidos que ahora se convertirán en testigos. Nos comunicamos, por cierto, con los abogados de Gonzalo Castillo, quienes dijeron que hablarán más adelante. En solo minutos, rituales de brujería que demuestran crueldad y maltrato, algo prohibido por ley. El informe tras la pista de los alegados hechiceros. Envíanos tus denuncias a nuestro correo electrónico, denuncias@noticiassin.com. Continúe con el informe.